Orlando. Sí. ¿Usted me recuerda a alguien? ¿A quién, señora? A una persona a la cual yo quise mucho y en la cual tenía mucha confianza por su dedicación a Hugo. Ah. Usted se refiere a Telmo, ¿verdad? Lo mejor sería una separación definitiva. Sí, estoy completamente de acuerdo. Está bien, entonces. Lo que me gustaría saber es de quién tengo que separarme yo. ¿De Hugo Lemus o de Raúl Burgos? ¿Qué estás diciendo? Sí, quiero saber de quién me tengo que separar legalmente. ¿De mi marido real, Hugo Leonardo Lemus, o del señor Raúl Antonio Burgos Lira? ¿Ah? No te entiendo. No, claro que no, si la semejanza es impresionante. Sí. Claro, el pelo un poco más oscuro, más largo. La nariz un poco más ancha. Las orejas un poco más abiertas. ¿Cuántas operaciones de cirugía tuviste que hacerte para quedar así? ¿Ah? Yo sabía que te iba a pasar. ¿Qué se hace ahora? ¿Qué se puede hacer ahora? Bueno, hay que calmarse. Nos va a hundir, nos va a reventar a todos. No. Tiene que haber una solución. Vamos a ir a dar todos a la cárcel. Ella va a ir donde Alex se va a reír de nosotros, nos va a destruir, se va a vengar de todos. Increíble. Oye, tío. Tío, mira esto. ¿Qué pasa? Mira esto. Es mi doble. Es igualito, míralo. Mira, tío. Se parece bastante, sí. Es igualito. Oye, ¿te gustaría ganarte un buen dinero? ¿Eh? Tú te podrías hacer pasar por mí. ¿Qué te parece? Ángela. Ángela, si tú quieres, nosotros podemos llegar a un acuerdo contigo. No queremos perjudicarla. No, ya no les tengo miedo. Si estoy aquí es por una sola razón. Quiero que me expliquen. ¿Qué hicieron con mi marido? Ángela, escúchame. ¿Qué hicieron con Hugo? Quiero saberlo. Nadie le hizo nada. Ángela, ¿entiendes? ¿Dónde está? ¿Ninguno de ustedes me puede contestar? ¿Dónde está Hugo? Está muerto. Para así triunfar.
hice todo lo posible por salvarlo. Pero no pude. ¿Lo recuerda bien? Estaba completamente desfigurado por las quemaduras. Murió cuando lo sacamos de la clínica. Entonces, llevé su cuerpo al lago y lo enterré allá. Y mentí. Mentí diciendo que Hugo había sobrevivido a todas las operaciones y que estaba a salvo. Sabía que no iba a poder sostener por mucho tiempo su ausencia. Lamentablemente, Hugo había fallecido en ese estúpido accidente del rally automovilístico. Y estaba esa famosa cláusula testamentaria que disponía que las empresas y el capital de los Lemus se terminarían. Y yo no podía aceptar eso. Entonces me acordé de Raúl, el profesor de matemáticas. Ya hubo una vez lo había utilizado como su doble. Así que lo busqué. Y bueno, ahí empezó toda esta historia. Pagué sus deudas. Y luego de varias operaciones de cirugía plástica, asumió su papel como el nuevo Hugo Leonardo Lemus. Eso es todo, Ángela. ¿Eso es todo? El resto se lo va a tener que contar a la policía. No te precipites, Ángela. Yo ya no tengo nada más que decir ni que escuchar aquí. No creo en la historia de Hugo, porque esa historia está muy incompleta. Créenos, Ángela. No te ocultamos absolutamente nada. La policía va a tener que investigar varias cosas. Dentro de esas, la muerte de un inocente, para que esta farsa siguiera, ¿no? El doctor Suárez. Por favor, ¿por qué dice eso? Cálmese, Ángela. Yo lo acepto y lo voy a denunciar. ¿Pero por qué íbamos a querer sustituirlo? No lo sé, ni me interesa, pero no acepto un farsante. Ángela. No seas tonta, ¿eh? Estamos dispuestos a todo. Ah, sí, yo también. Voy a ir a buscar a mi hijo y me voy a la policía. Sí, no lo hagas, ¿eh? ¡Suéltame, Alberto! No juegues con algo tan serio. ¡Suéltame! ¡Suéltala! ¿Pero vieron? Ella quiere ocupar el lugar de Hugo y lo va a conseguir, ¿eh? Nos va a meter a todos en la cárcel y se va a quedar con las empresas. Y está en su derecho. Hugo está muerto y ella es su heredera. Tengo que aceptarlo, ¿no? No, no es posible. Alberto, tienes que hacer algo para que no nos denuncie. No podemos perder tiempo. Si ustedes le hacen algo a Ángela, yo me largo de todo. ¡Tú te callas! ¡Echate todo a perder! Vamos, Guido. Hay que hacer algo antes que sea demasiado tarde. Pero hay que ser muy imbécil para andar con la cédula de la identidad encima. ¿Dónde la dejaste? Dime, Ángel. Toma. Háblale a Estela, rápido. ¿Ustedes qué van a hacer? Sabemos muy bien qué hay que hacer. ¿Aló, Estela? Así es que Ángela se va a juntar contigo aquí. Sí, ella me llamó y me dijo que vendría para acá. Ah, ¿y está bien? No, no, yo la noté como media nerviosa, ¿sabes? Estaba como angustiada. Bueno, entonces espérala. Si dijo que venía para acá es porque seguramente quiere hablar conmigo también. Ah, seguramente, sí. ¿Y tú no sabes qué puede ser? Bueno, la verdad es que yo sospecho algo, pero no, no es muy seguro, ¿no? ¿Qué sospechas? Yo creo que se trata de Hugo. Ella quiere decirme algo que yo sepa, ¿no? Ya faltan 15 minutos para las 8. Está muy nervioso. Mire, ¿por qué no va a hacer sus cosas? Usted me deja aquí tranquilo y cuando ella venga yo lo voy a buscar, ¿eh? Ah, ya, muy bien, Alex. Estás en tu casa. Gracias. La niña lo está esperando. Está linda. Tengo que cambiarme.
Allá. Arrégleme la ropa, ¿quiere? Ah, sí, sí, mijito. El terno blanco no se lo voy a poner porque lo está manchado, lo mandé a la tintorería. ¿Aló? ¿Estela? ¿Alberto? ¿Ángela llegó? ¿Cómo que todavía no? ¿Pero estás segura? ¿Qué diablos pasa? Aquí en mi casa estoy. Bueno, cualquier cosa me llamas, ¿eh? Sí. Sí, Hugo va a ir al cóctel. Le mandaste su ropa a la oficina. Bueno, está bien, chao. Hola. Ya pensé que no iba a venir. Mire, ¿le gusta cómo estoy? ¿Qué? Le pregunté si le gusta cómo estoy. Sí, estás estupenda. ¿Sabe que hoy día me llamó un admirador y me mandó unas flores? No me digas. Ya puedes vengarte de Alex García. Ah, no. Todavía falta mucho para eso. Parece que usted no está muy bien, ¿ah? Realmente no, pero si te quedas callado voy a estar mejor. ¿Pero vamos a ir al cóctel? Sí, claro que sí. Estoy tan nerviosa. ¿Va a haber mucha gente? Eso espero. ¿Y va a estar bien? Mira, si la bomba no está ya antes, yo creo que sí. ¿Qué? ¿Qué? Déjame ya. Mira, vas a tener una gran noche. Si todo sale bien. Si no, vas a ir a verme a la cárcel. ¿Me van a meter preso? Estoy bromeando. Ya, mijito lindo. Aquí está su ropa. La camisa se la dejé en el baño, ¿no? Gracias. Señora Sara dice que lo van a meter preso. ¿Qué, mijita? Por Dios, ¿qué dijo? Ay, no sé, está tan raro. Sí, sí, yo también hace tiempo que noto que algo no anda nada de bien, ¿ah? ¿Eh? Oh, Dios. ¿Titito? Yo contesto. ¿Aló? ¿Estela? Sí, dime. Ah, va llegando. Entonces ya no hay peligro. Si está allá, quiere decir que estamos salvados. Sí. Chao. Alice Leary. Hoy día vas a tener una gran noche. Une grande nuit. Señora Alma, ¿sabe? Tengo tantas cosas que decirle que... Ay, al mismo tiempo, no sé, no debería. Bueno, yo estoy esperando y lista para asistir al cóctel del lanzamiento del libro de mi hijo. Señora Alma, no va a haber ninguna ceremonia. ¿Cómo? Mire, ¿por qué no viene conmigo? Sí, yo sé que nos vamos a llevar bien. Yo vine a esta casa a buscar a mi hijo y me voy inmediatamente de aquí. ¿Irte? Sí. ¿Pero por qué vas a hacer eso? Ay, señora Alma, ahora no tengo tiempo para explicarle. ¿Por qué no viene conmigo? Yo sé que nos vamos a llevar bien. Juntas vamos a poder luchar contra toda esa gente. Ahora voy a ir a buscar a mi hijo. No, no puedes ir a buscarlo. Se lo llevaron. ¿Cómo? ¿A quién se llevaron? A mi nieto. No puede ser. No, no puede ser. ¿Dónde está mi hijo? Ay, señora, ¿por qué se demoró tanto? Contéstame, Ruth, ¿dónde está mi hijo? No sé, señora, cuando yo llegué con José de las compras no estaba ni Teresa ni el niño. Yo pregunté, me dijeron que usted los había mandado donde su tía. ¿Quién te dijo eso? La señorita Estela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste con él? Te lo aseguro, el niño está muy bien. Dime dónde está, por favor. Primero el carnet de Raúl y te lo diré. ¿Entonces eso? Un plan inmundo para que yo no denuncie esta farsa. Primero el carnet. Si lo tengo, te lo voy a entregar, pero dime dónde está, por favor. Ya vamos a buscarlo. Que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Esta es mi mierda, señora. Señora, ¿supo dónde está el niño? Todo está bien, Ruth. Por favor, salga, ¿quiere? Pero, ¿y qué hago con las maletas? La señora no va a tener que dejar la casa, Ruth. Por favor, váyanse. Ahora dime,
No, todavía no puedo. Pero, por favor, cálmate. Si todo está bien, el niño está bien. Yo te lo voy a decir. Más tarde. ¿Qué más quieren de mí? Y escúchame. Nosotros necesitamos estar seguros de que tú no vas a denunciar a Raúl. Ángela, escúchame. Raúl es una buena persona. Él está metido en este lío contra su voluntad. Mira, cuando comenzó todo esto, nosotros éramos novios. Raúl tenía muchos problemas, estaba en la ruina y él tiene una hermana. Ellos se adoran. Ella estaba enferma. Raúl gastó todo lo que tenía en hospitales y médicos. Entonces apareció Don Guido y tuvimos la solución. Mandó a Beatriz a Estados Unidos, donde está internada. Yo pensé que todo esto iba a ser fácil. Pensé que iba a volver, iba a aceptar a Hugo como otra persona y que él se separaría de ti. Pero todo no salió como yo creí que iba a salir, ¿no? Raúl se enamoró de ti. Y yo no sé por qué estoy en todo esto ahora. Pero tengo que seguir. Y por eso necesito que nos ayudes. Dime dónde está mi hijo. Ángela, confía en mí. Él está bien. Voy a ir a la policía. Este va a ser un delito más. Tú sabes que no lo vas a hacer. Ya, por favor, ahora vístete, arréglate, que tienes que ir al lanzamiento del libro de tu marido. Y nadie tiene que darse cuenta de lo que está pasando, ¿no? ¿Y mi hijo? Por favor, Ángela. Ayúdanos. Y cuando tú vuelvas, él va a estar aquí. Son más de las 9 y Ángela todavía no aparece. Sí. Yo ya estoy cansado de esperar. Hagamos una cosa, padre. ¿Por qué no llama a la casa de los Lemos y trata de comunicarse con Ángela? ¿Eh? ¿Aló? Sí. Con la casa de la familia Lemos. ¿De parte de quién? Momento. Para usted, el padre Miovic. ¿Aló? Padre, ¿cómo está? Hija, Alex te está esperando hace más de una hora. ¿No, no vas a venir? Espera, espera, vas a hablar con él. No entiendo. Aló, Ángela. Oye, hace más de una hora que te estoy esperando y todavía estás en tu casa. ¿Pero qué pasa? Nada. Todo está bien. No.
voy a poder ir. Sí, estoy hablando en serio. No, no voy a poder ir. No me esperen. Hasta luego. Entonces estaríamos listas para irnos al cóctel. Sí, señora. Vamos. Vayan ustedes, yo voy a decir que saquen el auto. Hola, mi amor. Hola. Yo pensaba que no íbamos a ir a ninguna parte. ¿Estás lista? Sí. ¿Viste a Ángela? No, no la vi. Tan intrigado con lo que está pasando. Yo realmente ya no entiendo nada. Algo raro está pasando con Ángela. Primero, me mandó una carta que nunca recibí. Ahora fijamos una cita y ella no llega. ¿Qué crees tú lo que está pasando, Ángela? No sé. Pero sería mucho sacrificio para usted, señor. Que antes de salir me diera un besito. Ay, Alex, por favor, no pongas esa cara. Últimamente te lo pasas enojado, mi amor. No, si no estoy enojado, vamos. Oye, Alex. Ya, 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 me es muy grato dejar con ustedes al señor Hugo Leonardo Lemus. Gracias. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Es para mí realmente un gusto y una satisfacción verlos a todos reunidos aquí esta noche, en un momento tan importante de mi vida. Este libro ha significado muchas horas, mucho trabajo, pero hecho con mucho amor y mucha dedicación. ¿Mal, señor? ¿Señor? ¿Qué nombre tiene esa calle?
parece que tomó más de la cuenta, ¿no? No, no. Estoy enfermo. ¿De dónde viene? Tengo esta carta. Estimado colega, este señor necesita ayuda. Está muy enfermo. Hay que examinarlo en una clínica especializada porque necesita un tratamiento intensivo. Doctor Álvaro Bustos. ¿Cuál es su nombre? Eso no tiene importancia. Espéreme aquí. Vuelvo enseguida. Hay que llevarlo a la policía nomás, es la única solución, no hay otro arreglo. Más si está con la caña. Yo creo que no hay otra solución. ¿Y dónde se metió este tipo? Bueno, y quiero que sepan que todo el dinero recaudado de este libro será destinado al Asilo de Ancianos San Francisco de Asís. Gracias. Sigan disfrutando de la velada. Gracias. ¿El señor Berry, el señor Garicochea? Ah, claro. ¿Sus señoras? ¿Quiere que le firme a su señora? Qué bueno que haya venido. ¿Cómo Adriana se pudo prestar para esto? Que desaparezca, porque yo no me responsabilizo de mis actos. Tenemos que mantener la calma. ¿Pero qué hace ese tipo aquí con Adriana? Yo voy a conversar con ella, sin estar. Tranquilo, ¿quién sabe? Dame con Adriana. A lo mejor sabe algo. No, no creo que sepa nada, si no, no estaría tan tranquilo. ¿Y usted no le va a dar un besito a su hija? No, no quiero hablar con ella. ¿Ustedes por aquí? ¿Cómo están? Hola. Hola. Hola, Emilio. Alex vino a reportear la ceremonia. Ah, ¿estás trabajando en algún diario, Alex? Sí, en un diario muy importante. Sí, el diario de mi vida. ¿Y eso? Obviamente está bromeando, ¿no? Mm. No tiene trabajo. ¿Y tú? ¿Eres feliz con él? Como nunca en mi vida. Supongo que sabes muy bien lo que estás haciendo. ¿No vas a hablar con tu padre? Me imagino que él no va a querer hablar conmigo. Ven, yo lo convenzo. No. Mientras Alberto esté por ahí, no. No debiste haber venido con Alex. Sí, lo sé. Pero ya es muy tarde para lamentarse. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Te puedo hacer una entrevista? Yo creo que la señora Ángela no va a poder dar una entrevista porque no se siente bien. Yo contesto por mí, señorita. ¿No me puedes presentar? ¿Cómo no? La señorita Rivas, Alex. Encantado. ¿Y
Sí, ¿podríamos hablar unas palabritas? ¿Cómo no? Ven. ¿Qué está haciendo Ángela? Está loca. ¿Hablar con ese tipo? Pero quédese tranquilo si no va a hacer nada. Pero es que no podemos arriesgarnos. Alex es capaz de todo. Bueno, pero nosotros tenemos a su hijo. No, no lo va a poner en peligro, estoy segura. Alex desconfía y eso no está bien. ¿Tú crees que no he entregado currículums, referencias, recomendaciones por todas partes? Igual estoy cesando. Bueno, ¿y tú cómo has entregado? Bien, yo estoy muy bien. Basta mirar esta reunión, todos juntos. Aquí en esta familia reina de armonía. Ángela, ¿qué pasó con esa carta que me escribiste y yo no la recibí? Ah, la carta. Sí, tienes razón. Se me olvidó mandarla a correo. ¿Cómo? Pero estabas tan preocupada que la recibiera. Claro, pero yo también me puedo equivocar, ¿no te parece? Quería mandarla, sí, pero se me olvidó. ¿Pero qué decías en ella? Te contaba lo feliz que yo estaba. Ángela, no te Alex, por favor, no te imagines cosas raras, ¿quieres? Oye, por favor, tú me llamaste hoy día. Nos pusimos de acuerdo para una cita y no llegaste. Sí, es que se me olvidó, tenía muchas cosas que hacer. Pero tú querías decirme algo, ¿sí o no? Sí. Quería pedirte que, por favor, no te preocupes más por mí. No te creo. Bueno, yo no te puedo obligar a que me creas, ¿no? Hola. Hola, gusto de ti. Igual, ustedes son muy valientes de venir aquí y enfrentarlos a todos. Los envidio. Alex, te vine a buscar porque el ambiente se estaba transformando en algo muy intenso y desagradable. A ver, ¿pero a quién le tienes miedo? ¿A Alberto o a tu papá? A todo el mundo, sobre todo lo que te puedan hacer a ti. Tienes razón, Adriana. Por favor, llévate a Alex. Yo conozco a Alberto, puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. Vamos, ¿sí? Vamos, mi amor, estoy un pacto. Sí, pero antes me gustaría que realmente me convencieras que no te está pasando nada. Alex, ¿de verdad? No tengo nada que contarte. Llévatelo, Diana. Rápido, por favor. Alice, Alice, Ferry. Pero este no es un periodista, ¿cómo se llama? Preséntamelo, Alberto. No sé si tendrá interés en fotografiar a una modelo famosa como tú, Alice. Ay, no, sácame una foto a todas las fotos. Estás borracho, ¿usted Sonia? ¿Conoce a una modelo chilena que triunfó en París, señor García? Ay, güey, sácame una foto. Alex, vámonos de aquí. ¿Y qué apuro tienes, Adriana? Si la fiesta recién está empezando. Claro. Podríamos proponer un buen juego, por ejemplo, cambiar de parejas. ¿Qué te parece? Sería entretenido, ¿verdad? Ah, no, Alberto, no con ningún motivo. Yo te quiero así, solo a ti. Además, detesto los periodistas, son gente tan rara, tan ordinaria, que inventan unas cosas espantosas. Inventan que la gente está muerta, oye, solo está viva. Pero nadie podría decir, no, mi amor, ¿quién va a decir que tú estás muerta si estás muy viva, muy viva? Ay, te adoro porque no eres periodista. Esto se acabó aquí, Sonia. Si necesitas compañía, te puedo llevar. Señores, no ha pasado nada, por favor, sigan divirtiéndose, están en su casa, ¿eh? Mamá, con permiso, voy a hablar con los periodistas un momento. Bueno, 15 años de mi vida prácticamente. Quiero que tengan en cuenta, por favor, una cosa muy importante, que este libro lo dedico especialmente a mi querida esposa. Mi querida esposa que ha sido la inspiración de este libro. Por favor, póngalo en su reportaje. Y ha sido mi total inspiración. ¿Verdad, mi vida? Buscando una pieza donde pasar la noche. Claro, buen mozo. Te voy a llevar a conocer un lugar muy lindo. Dame tu melena. ¿Qué pasa? Mira, la llama.
señor, pare por favor este auto, si no... Pare, le digo, esto es un secuestro. Voy a llamar a la policía. ¡Policía! ¡Policía! Siga nomás, señor, no se preocupe. ¡Ya, córtala! ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Te lo advierto! ¡Ay! ¿Para dónde vas? ¿Y ella no se va a bajar? Ya, loca, ya bájate. Ya, a tu casa. Llévalo a la casa de tu mamá para que la salude. Y eso no te interesa, a tu casa. ¡Córtala! ¡Suéltame! ¿Cómo te crees, mandarme? Metió porquería. Oye, va. Puedes mandar a ella si quieres, pero a mí no. Oye, Alex, vamos. Por favor. Sí, sí, ya vamos. ¿Tú qué tienes que meterte en esto? Tú no tienes nada que hacer aquí, ándate para tu casa. Tú te vas a tu casa inmediatamente. ¡Suéltame! ¡Hombre! ¿Dónde tienes tus llaves? ¿Tú crees que él me dejó? Pero no, yo lo dejé a él. ¿Sabes por qué? Porque me aburrí de que me abrazara y me besara todo cállate, el día. Cállate, ¡todo el pasa, día! Ya. ¿Te acuerdas, mi amor, en la casa de tu mamá? Ay, da un besito. ¿Te da un besito? ¡Basta! Yo soy Alice Fleury y tú no eres nada. A su casa, donde debe estar. Bueno, ¿qué le pasó algo? ¿Cómo que le pasó algo? ¿No la ve? ¡Está borracha! ¡Mentir! Este tipo lo único que sabe hacer es mentir, papá. Me estaba haciendo un tremendo escándalo en una fiesta con miles de invitados. Sí, escándalo. Sí, un escándalo. No hay que ver. Yo estaba posando para los fotógrafos de la prensa. Miren, pero miren bien. Este es el resultado. Ustedes permitieron esto por estar viviendo con un sinvergüenza. ¿Y tú qué tienes que meterte, ah? Tienen que ponerle punto final a esta ridiculez de que sea artista internacional. Porque es una ridiculez esto. Tienes que detener. A ver, un momento, Alex. ¿Detener qué? ¿Y por qué? Eso, mamá, pégale un buen combo. No, sí, Alex, tiene razón, ¿eh? Un momento, porque... amigo, perdóname. Si tú me lo permites, esta vez voy a hablar yo. ¿A ti quién te dio derecho a decidir sobre nuestras vidas? ¿Eh? ¿Quién te pasó la guitarra a ti? ¿Qué? ¿Por qué trajiste a la niña si nosotros no te la hemos pedido? Un momento, ¿qué les pasa? ¿Ah? Yo le estoy haciendo un favor a ustedes de traerle su hija aquí borracha en vez de dejarla botada en la calle como si fuera una cualquiera. Por favor, no está haciendo ninguno, hijo, que yo sepa. Nosotros hemos decidido entregarle la niña a don Alberto para que la convierta en una modelo famosa. Ay. Y punto, sí, no está botada. Sí, pero eso lo hemos permitido hasta por ahí nomás, ¿no? Hasta por ahí nomás, Albino, no. Lo permitimos. Y yo no quiero que él se mezcle en este asunto. Ah, perfecto. Muy bien. Perfecto. Bleh. Ya, si ustedes lo permiten, que ella que haga este tipo de cosas, de que se emborrache a su edad, de que sea ordinaria, ¿no? Por culpa de un sinvergüenza. Perfecto, pero eso es responsabilidad de ustedes. ¿Qué te has creído tú? La Brigitte Bardot no es ordinaria. Marilyn Monroe no fue una ordinaria, fue famosa, fue preciosa. Ah, ya. Disculpen, parece que el equivocado soy yo. No, por si quieren que Sonia sea la sucesora de la Marilyn. Perfecto. No, no, oye, Alex. Perfecto, no. Alex, yo no voy a meter mano. Disculpen. ¡Chao! Escúchame, Alex. No. Esto no está bien. Ya, mijita, ya. Ya, no se me quiebra, ya. Lo que pasa es que él está enojado porque tú vas a ser famosa, mijita. Ya. Bueno, pero tomaste trago, ¿ah? Poquito, papá. Cuando tú seas tan famosa como era la Marilyn, entonces nadie te va a mirar en menos, mijita. Ya, levanta esa barbilla y vamos a dormir. Vamos a dormir, hija. Comida. Oye, no hay salón. Mira, a dormir, realmente me parece. Señorita, búsquelo con calma. Sí, lo voy a encontrar. Si por aquí creo que tenía la plata. ¿Cuánto me dijo que era? Son 500. 500 pesos, ¿eh? Un momentito, por favor. Sí, ¿eh? Como...
si gusta puedo pasar mañana, ¿eh? Mañana puedo pasar a cobrar. Sí, pero es ¿cuánto que... es? Son 500 pesos. Oye, por favor, Alfredo, no, no. No seas orgullosa, no, no, seas orgullosa. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Oye, ¿por qué lo hiciste? Porque sé que no tienes plata. Sí, tengo plata. No me mientas, Adriana, conozco muy bien tu situación. No tienes un centavo en el banco. Y la plata que te quedaba la gastaste en comprar cosas para la casa. Hasta una lamparita nueva, veo. Y tu novio está igual. Estás muy mal informado, Alberto. Todavía tenemos algo. Adriana, Alex ya no tiene cómo mantenerte. Sí, puede ser posible. Pero... entonces reconoce que estás en la miseria. ¿Y eso qué tiene, se puede saber? Que tú eres una mujer acostumbrada a vivir bien. Mira, el amor es algo mucho más importante. El amor, la comprensión, el respeto mutuo. La única manera de que yo me separe de Alex es dejando de creer en él. Y por más que trates de conseguir que él no tenga trabajo, te prometo que no vas a lograr absolutamente nada, Alberto. Y ahora, por favor, dime, ¿a qué se debe tu visita, ¿eh? Te estaba esperando, sabía que ibas a venir sola y que no tenías plata para pagar el taxi. Que no tenía plata para pagar un taxi. Muchas gracias, caballero. Entonces, ¿ahora me haces el favor de retirarse? No, espera un poco, te voy a dejar algo de plata. No lo voy a aceptar, ¿entendés? Además, mañana voy a ordenar que reabran tu cuenta en el banco. ¡Ah, sí! Oye, mira, no hagas eso, porque no voy a tocar un peso de tu plata. Quiero ayudarte. Me duele verte así. No te preocupes por mí. Ándate, antes de que llegue Alex. Alex no va a venir. Está preocupado por Ángela o por Sonia, no sé bien. No te das cuenta, tonta. Él te está usando. Mira, no vas a conseguir absolutamente nada, así que por favor, sal de mi casa. ¿Te gustó el vestido que te mandé? ¿Por qué no te lo pusiste? Puedo mandarte todos los vestidos que quieras. ¡No! Y no vuelvas a hacer una cosa simple. ¡Olvídate de que existo! Y déjame en paz. Ándate. Ándate. ¿Dónde está Hugo? No ha llegado todavía. Yo me vine antes en un taxi porque necesito hablar con ustedes. Nosotros también necesitamos hablar con ustedes. Necesitamos su colaboración. La situación todavía es peligrosa y seguimos en manos de Ángela. Perfecto. Pero nadie ha pensado en mí. Nadie ha pensado en mi vida. Nadie ha pensado cómo voy a salir yo de esta situación. Estela, su futuro está asegurado. Basta que tenga un poco más de paciencia. Más paciencia todavía de la que yo he tenido. Yo lo único que quiero es que esa mujer salga de aquí. ¿Cuándo va a salir? Ángela no se va a ir de aquí. ¿Cómo que no? ¿Ella se va a quedar en esta casa? Entienda. Ese periodista está sospechando. Hace demasiadas preguntas. Nosotros tenemos que dominarla y tratar de mantener las apariencias. Una separación de ella y Hugo ahora despertaría demasiadas sospechas. Comprenda, mientras las cosas no cambien, ella domina la situación. Pero ustedes la dominarán mientras tengan a su hijo. Bueno, por eso no puede continuar toda la vida. No, tenemos que encontrar otro motivo. Bueno, eso no interesa. Tenemos que estar seguros. Mientras el niño esté bien, en realidad... No, 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 por favor. Yo no acepto eso. No, de ninguna manera. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros? Le vamos a tener miedo a Ángela. ¡Ay, qué tumulto de gente! Estoy aturdida. Es mejor que te vayas a dormir. ¿Y por qué lo hicieron ahí? Ay, verdad. Se trata del libro que escribiste sobre tu vida. ¿Y por qué tu papá no estaba ahí? ¿Dónde está tu papá? Mamá, mejor que se vaya a dormir. Sí, sí, hijo. Buenas noches. Bien. ¿Vienes pronto? Sí, seguida voy. Ahora que ya me sometí una vez más a esta comedia, ¿van a devolverme a mi hijo? Pero claro, Ángela. Entonces, ¿por qué no me dicen dónde está para ir a buscarlo? Por favor, tenga calma. No está cerca, pero mañana estará aquí. ¿Por qué no ahora? Ya le he dicho que no está cerca. Ángela, ten un poco de paciencia. ¡No me toques! Pero por favor, ¡no me toques! Lo que ustedes hicieron no tiene ninguna disculpa. Son unos gángsters, unos mafiosos. Sí, sí, son todos iguales, cortados por la misma tijera. Lo único que les importa es el poder, ¿verdad? La ambición, tener más, aunque sea a costa de una farsa. Y el sufrimiento de los demás.
Yo los desprecio. Me dan asco. ¡Asco! Delincuentes. Son unos cobardes. Asesinos. Asesinos. Señores, yo no aguanto más. Esta misma noche yo me voy de aquí. Yo no aguanto más. ¿Cómo? Sí, sí, ya me escuchó. No aguanto más. Lo voy a denunciar todo. Lo que tú no aguantas es escuchar las acusaciones de Ángela. Por eso te quieres ir. Sí, por eso, por todo. Lo que significará tu renuncia. Sería la ruina de todos nosotros. La cárcel. ¿Oíste? La cárcel. Eso es lo peor que podía pasarnos. Rápido, Esteban. Una llamada a los Estados Unidos. Indicado directo. Tenemos que hablar con su hermana Beatriz. Ahí está el número. ¿Beatriz? ¿Cómo? ¿Ya puede hablar? Por favor, atiéndela. Comunícame. ¿Aló? ¿Beatriz? Hermanita. Pero es un milagro. Es un milagro, hermanita. Que sepas exactamente lo que significaría tu renuncia. Sería la muerte de tu hermana. La única forma de quedarme tranquila es que todos ustedes estén en la cárcel. Entonces lo vas a hacer obligada, ¿me entiendes? Déjame cerrar la puerta, por favor. Si no está escondiéndose, ¿por qué vive encerrado entonces? Déjame, niño, ándate. Están todos muertos de miedo, ¿no es así? Todos ustedes dependen de mí.